Justamente el otro día, junto al jefe de gabinete, el doctor Gigli, venimos hablando de política nacional, de varias cosas. Vamos a, si le parece bien, primero buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar. Ahora lo veo seguido. Ahora estoy contento. Ahora estoy contento. El otro día me echó en cara que lo había abandonado, entonces ahora voy a venir. ¿Usted sabe que cada dos o tres días voy a venir? No, tampoco tanto. Le digo una cosa, usted genera polémica. La otra vez se acuerda, yo entro a Ruiz. Después en las redes sociales veo que... ¿Pero usted sabe cómo me quiere la doctora? No, sí, lo hemos hablado. ¿Usted sabe que después el otro día vi que había dicho usted que los últimos 4 años se ven equivocados? ¿Cómo es eso? No. ¿Pero cómo que no? Yo leo las cosas. Sí. Sigo lo que usted dice. No, siguiendo lo que está diciendo. No crea en todo lo que ve. Hay veces que aparte de ver hay que escuchar. No, son algunos pseudo periodistas o no sé cómo llamarlo, que por ahí... lo convocan a uno para hacer una nota de una hora y no se les ocurre mejor cosa que titular con un título falso o con dicho recortado. Pero la verdad que prefiero seguir creyendo en el periodismo de verdad y seguir dando notas como esta. Le agradezco, pese a que me dijo que yo era comunicador social de la tercera edad, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Pero tengo muchas preguntas para hacerle. ¿Vos? Entonces a los 4 años la verdad, leí mal. Bueno, yo lo único que digo es, primero, no, porque, digamos, decir que alguien no se equivoca nunca es una estupidez. No, lógicamente todo. A mí lo que me preguntaron es por qué Facundo López debiera ser reelecto, y lo que yo dije es que el haber estado 4 años, 3 años y medio lleva, pero va a estar 4 años antes de la reelección, llevando adelante un municipio tan difícil, en circunstancias tan difíciles, que todo lo que nos hemos equivocado ha servido de experiencia para no volver a cometer los mismos errores. Ahora, digamos, cuando uno admite, obviamente uno hace todos los días, fíjese que usted tiene un ejecutivo en el cual tiene todos los días innumerable cantidad de cosas a resolver, a decidir, a llevar adelante, a hacer que su continuidad sea o que su cese también de algunas cosas, tomar una determinación. Por lo tanto, es lógico cuando uno toma decenas de decisiones diarias que en algunas se equivoque. Bueno, eso fue lo que dije y se agarraron de eso para hacerme decir otra cosa, pero no hay más que ver la nota que me hicieron para darse cuenta que. Bueno, son chicanas que llevan. En esta época pasa. Cuando hay ciertas tendencias y no hay objetividad en la información, ocurren esas cosas. Me voy a preguntar por 4 personas. ¿Cuatro? Son 20 y pico. No sé si conozco. Yo le voy a preguntar. Si tengo 4. Le voy a preguntar por 4 y le voy a preguntar en esta época, antes de agosto, recordemos que estamos en mayo, ¿no? Uh-huh. Le voy a preguntar. Por algunos candidatos o precandidatos, y ojalá que esto no se venga otra vez, como la otra encuesta que hicimos, que se estaba hasta. Yo le voy a preguntar por los que considero que están en la grilla de Pompoa. Por el actual intendente, el doctor Facundo López, por el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Miguel, el doctor Roberto Roja, y por el licenciado Gonzalo Díez y por el doctor Alejandro Isil. Sí. Que son los 4 que, a mi criterio, junto con Andrea Cáceres, no la dejo de lado, ¿no? Sí. Pueden ser aquellos que lleguen al mal llamado sillón de oro. 5, sí. Me equivoqué, por 4 varones y una. ¿Estoy bien encaminado? ¿Esos son los que pueden llegar a octubre? Sí, en realidad, entre Isil y Roja va a haber. Y Diez va a quedar uno porque, como son del mismo espacio, frente Cambiemos, de la alianza Cambiemos, seguramente tendrán una interna, unas pasos previas para. Sí, lo que así es, ahí va uno. Para dirimir quién va a ganar. Seguramente que bueno, es probable también que haya una interna. Hay que ver, porque de acuerdo a cómo se definan los acuerdos, las alianzas electorales y demás, puede ser también que si hay un acuerdo entre el Frente Renovador y el Partido Justicialista, o el Frente para la Victoria, etcétera, o todos juntos, también haya una especie de interna o en las propias PASO también se va a definir quiénes van a ir a jugar la final, digamos, como usted dice, por el mal llamado sillón de muerte. Sí.
Sí, hay una final que está muy marcada en la sociedad entre gente que tiene que ver con este barrio, los dos. ¿Sí? El doctor Luis Rojas, que vecina acá, y el doctor Facundo López, que también. Ajá. Son los que más posibilidades hay, sin descartar a los demás, digamos, son los que irán a llegar, los demás también tienen sus posibilidades, pero quiero decir que son los que... No, ¿más fuerte va a estar? Yo no descarto a ninguno, todos son dirigentes que tienen su impronta, imagínense. Por ejemplo, Gonzalo Díez con el Partido Radical, el Partido Centenario, que ya ha ganado su partido, ¿no? Ha ganado elecciones y ha tenido intendentes. Y así, Gonzalo también es un historia, sin duda, con buena aceptación, con mucho desarrollo, lo mismo el otro vecino. Un histórico. Andrea Cáceres también muy, muy emocionada. Bueno, y después tiene por el lado del PJ todo, también varias opciones interesantes. Sí, por eso todavía es un poco apresurado. Fíjense que ni siquiera Facundo López ha confirmado que... Eso le voy a preguntar ahora. ¿Existe posibilidad que, o sea, él lo ha manifestado que sí que no, pero en lugar de doctor López iría, podría ser otra persona del movimiento? ¿O del frente que conforma él? ¿Podría que fuera otro el candidato? Sí, yo lo veo difícil. Yo creo que... El candidato es el doctor López. Que el candidato es Facundo López. Pero bueno, también, más allá de la política, de las decisiones como dirigente que uno toma, también tiene sus cuestiones personales. Yo le puedo asegurar que para ser intendente en esta ciudad, en estos tiempos, hay que tener una determinación y unas ganas, una interés, una fuerza de voluntad, uno sacrifica horas familiares, espacio pública, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el candidato natural es él, pero obviamente está librado a su decisión y a su voluntad. En el caso que fuera la decisión y la voluntad del doctor López de llegar, y vamos a suponer de futurología que gane, ¿está el doctor López bien anímicamente y todo preparado para una segunda gestión buena, sí, para una segunda parte buena? Es el único que ha demostrado que está en condiciones de liderar un gobierno. Digo, el único, porque de hecho, digamos, los hechos así lo marcan. Ha sido la cabeza del Ejecutivo estos 3 años y medio, y obviamente para manejar el nivel de complejidad y de problemas que tiene un municipio, de las características del municipio de Necochea, en un contexto nacional y provincial tan complejo, evidentemente condiciones y fuerza de ánimo, voluntad y decisiones, lo que me sobra. Así que, ¿qué le falta a Necochea, según su criterio, según su óptica? ¿Qué le falta a Necochea? A todo Necochea, que queda en el distrito, hablamos de Alma, ¿cierto? Sí. Mirá, yo creo que lo que le falta a Necochea es creer los necochenses que podamos salir adelante. Yo creo, y creo que alguna vez lo hemos hablado, Luis, yo ni bien volví a mi ciudad natal hace ya un año y medio, ya ven para 2 años, lo primero que llama la atención es el desánimo y el desaliento o la falta de fe que tiene el necochense, la gente de aquí, en que Necochea puede ser una gran ciudad, puede salir adelante. Y creo que lo que nos está haciendo falta es un destino común, que ponernos de acuerdo la dirigencia, tanto política como empresarial, como de los trabajadores de esta ciudad, es sentarnos en una mesa y decir, gobierne como gobierne, pase lo que pase, estos son los ejes y los temas que debieran ser preponderancia, digamos, que son los temas que con Necochea definir qué queremos hacer con el turismo, qué queremos hacer con Quequén, qué rol juega el puerto, si la ciudad va a estar al servicio del puerto o el puerto de la ciudad. Son estos grandes debates que creo que están inconclusos
y que no debiera dejarse sin discutir y sobre todo de tener una conclusión, y esto sería ni más ni menos que un plan estratégico para poder desarrollar la ciudad. Ya hoy no podemos hablar hoy del tema del casino, ¿no? ¿Con qué situación? Y, pero es un tema que también debería estar dentro de esos temas. De agenda, ¿no? Sí, de esos temas estratégicos, te digo, para ver qué hacemos, porque creo que para nosotros es una traba tal que también, como está, es un sinónimo, un símbolo de un poco de la decadencia o de lo que ha pasado con Necochea, y creo que si nosotros, un tema simbólico como es el casino, lo podemos resolver de la mejor manera posible, buscando inversores y proyectos que sean buenos y tentadores para algunos inversores, y poder transformar lo que es el símbolo de la decadencia de Necochea en un símbolo de futuro, creo que sería como un puntapié inicial para meter a Necochea de nuevo en el progreso, en la mejora que todos estamos haciendo para nuestra ciudad. También la terminaron. Otro tema que está de gestiones anteriores, ¿verdad? Sí, hace muchos años que está que está el proyecto de una. ¿Están los carteles todavía? Pues fíjate que. No he visto, están todos los carteles, ¿no? Creo que deben estar, pero yo digo, para una ciudad que pretende ser o tener aspiraciones de volver a ser lo que ha sido Necochea a nivel turístico nacional, un símbolo, tenemos que tener a donde llega la gente y de donde la gente parte, que ni más ni menos que la terminal de ómnibus, otra terminal con otro, ¿no? Le propongo algo, ahora que van a seguir. Sí. Nos queda lo del tren, nos queda lo del Dodoro, nos queda la fábrica de pescado, varias cosas para hablar, pero usted va a venir. Sí, va a venir seguramente en algún momento. Sí, vamos. Ahora quiero hablar de 8 a 10, ¿sabes? De 8 a 10. Bueno, voy a tener. Para que no lo tenga presente. No, porque yo generalmente iba a las 7, 7 y media de la mañana a la municipalidad, estaba. Resolvía los temas más urgentes que me habían quedado del día anterior, y usted sabe, claro, el tipo de media y él iba cada tanto a su programa. Ahora voy a tener que hacer al revés, voy a tener que arrancar por su programa, claro, y después venir. Después va, gracias, la verdad, doctor. No, muy amable, muy buenas tardes, doctor Mario Gigli, jefe de gabinete, con temas interesantísimos de la ciudad de Necochea.